free and dive into the sky. Hear the wind. We leave to keep score. For us it's run and go. For us it's all we know. It's run and go. We think ahead. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de donde me encuentro en la Volkswagen. Diferente, interesante para muchos de ustedes que no están sobre este tipo de contenido. Y bueno, aquí trabaja mi papá, ha trabajado por muchos años y bueno, por motivo del 12 de diciembre ahí se abre para ver, ¿no?, un poco lo que es, lo que trabajan y lo que hacen durante mucho años, mucho tiempo. Y bueno, es una gran oportunidad aquí, yo he estado aquí por mucho tiempo, bueno, yo he venido muchos años, así que pues hoy se los voy a mostrar para que se den cuenta más o menos cómo es que se me llega un coche desde cero, güey. Y pues nada, espero que lo disfruten mucho. No, disfruten. Bien, amigos, esta es parte de la carrocería de la Tiguan. Wow, o sea, me sorprende, güey, esto. O sea, esto sorprende demasiado. ¿Sabían esto? Creo que por allá hay más. Ahorita les enseño un poco. Aquí se puede ver un poquito más. Ahí están los robots, güey. A ver si voy a meter ahí. Ahí está, güey. Chido, ¿no? Bueno, aquí están las demás, como ya como a la mitad, güey. Esos fierros creo que me dijeron que cortan, güey. O sea, no puedes ni tocarlos ni con una pinche uña porque te vas a cortar bien, cabrón. Vean esto, güey. Aquí estoy más cerca, güey. Vean esto. Así se ve un coche, antes de realizarse. Vean ahí la parte de adentro. Eso es puro metal, güey, o sea, todavía no hay nada. Esta es la Tiguan, creo que es. Por la forma, creo que la reconozco. Ahí está. Creo que por allá arriba también hay más. Por allá arriba hay más. Bueno, esta fue la nave, creo que la Tiguan, güey, está demasiado grande. Me sorprendió. Y pues nada, vamos a seguir buscando más naves. Viendo cómo se preparan, porque hay más, güey, de pintura, de montaje. Esta es como del inicio, güey. Creo que me dijo mi papá, creo que es de que se inicia el montaje del coche. Bueno, vamos a ver qué sigue de las manos. Todo, güey, no sé si es el norte, pero no están haciendo como tal el carro, solo están simulando lo que están haciendo, güey. Este es un mega robot, ahí tenés un ministro, aquí lo demás, no son como monumentos, no vi. Vean esto, es increíble. Bueno, al parecer estamos en otra nave, güey, que están dando las naves todas. Creo que este es montaje, creo que del mismo coche que demostré en la Tiguan, no sé, güey. Pero, güey, está grande, está muy grande, está demasiado grande. Y obviamente, pues, ay, caray, se apagó la luz. Pero bueno, técnicamente creo que ese es de asientos, por lo que pongo. Bueno, falta les enseño un poco. Miren, güey, creo que esa es ya la Tiguan ya pintada, güey. Esa es ya la camioneta ya como tal, ya con pintura. Ya sin los metales esos muy, no sé cómo llamarlo, multiagudos, no sé, güey, pero ahí está la carrocería ya pintada. Bueno, güey, aquí ya hay más, se ve que ya están ya montadas, ya con ventanas, puertas, espejos, focos, güey, ya más creo que es para colocarle las llantas. Creo que sí, güey, yo quisiera un carrazo de esos, güey, en un futuro. No lo admito, güey, sí me gustaría tener uno de estos, sería chido. Bueno, aquí podemos ver más, creo que esto es para la gasolina, güey. Creo que esto es para meterle la gasolina al coche. Y aquí hay más, como les digo, no más, ya montados con espejos, ventanas, puertas, focos, ya más para colocarles las llantas. Ya las llantas y ahí ya a pasar a otro lado. Aquí podemos ver ya las puertas como tal, pues todavía sin montar. Ahí podemos ver las traseras y las delanteras.
Wow, nunca me imaginé ver esto. Bueno, ya lo he visto, güey, pero así, güey. No mames. Esto, güey, es el último Beatle, el último creo que salió. Está plasmado con la firma de todos los trabajadores que trabajan aquí, güey. Sí, este fue el último Beatle. Creo que se puede ver un poquito más detallado. El último Beatle. Yo creo que es una nave que al parecer es de ya lo final, güey, o sea, le ponen ya los últimos, pues, son las puertas, las ventanas, güey, los espejos, güey, todos los focos ya para el coche. Creo que está muy chido y ahí ya está el resultado ya final. Chido, güey, me gustan esas camionetas, por así decirlo, y me gustaría, pues, tener algún día una de esas, como están muy perras, y la forma en la que estén, güey, increíble. Ahora estamos, creo que en la nave del, sí, del Jetta, güey. Este es el diseño, está muy, está bien. Yo creo que los coches de ahorita ya están más cabrones, ¿eh? Ahí está, güey, podemos ver otro. Creo que los colores son muy iguales, güey, blanco, gris. No hay mucha diferencia de colores, güey, creo que siempre son los mismos. Pero bueno, creo que sí. Ahí está. Eso, güey, o sea, ustedes piensan que esto es un coche normal y una foto normal, pero si le hacemos zoom, güey, está hecho con las fotos, güey, de los que trabajan acá, güey. Está cabrón, parece un rompecabezas, güey. Miren esto. Miren esto, güey. Está cabrón, güey. Está demasiado cabrón. Está muy chido. Güeyes, ahí está la historia del Jetta. Este fue el primero. Ahí tenemos el segundo. Cómo iba cambiando. Pero, bueno, este es el actual. Déjenme, si nos movemos más por este lado, podemos ver, ahí están los demás. Podemos tener otro. Ahí podemos tener otro. Y este se llama Bora. Y este es el más reciente. Y bueno, pues aquí también está. Ay, güey, como quisiera mamarme un carro de estos. No mames. No mames, me quisiera. Y bueno, desde 1981 hasta el Jetta. Está cabrón. Bueno, ahora estuvimos en la nave del Jetta, güey. Se ve que va a estar bien cabrón, güey. Es un coche muy, muy, muy bien hecho, güey. Tenemos su historia de cómo es. Yo creo que es el más importante de todo Volkswagen, por lo que sé. Así que, pues, cómo ha evolucionado, güey. Cuántos años ha mantenido. Está cabrón, está muy cabrón. Keep score, for us it's run and go. For us it's all we know, it's run and go. We think ahead out of force out, we run and go. For us it's in our phones, it's run and go. It's running. Ahora estamos en la nave como de pintura, güey. Aquí los coches tienen como un prime. Wow, no me está aquí, güey. A ver, no soy tan fan de los autos, güey, pero está cabrón todo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado como tal todo lo que vieron en la Volkswagen. Como les repito, es un trabajo donde mi papá ha trabajado durante muchos años y cada 12 de diciembre pues hacen eso. No sé si, bueno, creo que cada empresa también hace eso. Bueno, cuéntenme en los comentarios si la empresa donde trabajan pues hacen lo mismo este 12 de diciembre. Te digo, Eso es lo que sale del contexto del canal, pero quería traérselos porque, como les dije, este canal, aparte de ser de fútbol, me gusta enseñarles lo que hago en mi vida, cosas que pasan en mi vida, así que, pues, este también fue el propósito, ¿no? Espero que les haya gustado. Recuerda, deja tu like, suscríbete, comparte este video, sígueme en todas las redes. Y nos estaremos ya preparando para el contenido de fin de año, güey, que se está acercando ya más, güey, así que, pues, nada, espero que les haya gustado, recuerda dejar tu like, suscríbete y nos estaremos viendo en otro video. Y espero que les haya gustado todo lo que les mostré, desde cómo se monta un coche desde cero hasta ya ver el resultado final. Así es que, pues, nada más que decir, nos vemos. ¡Adiós!